señor Pato Ubaldo Matildo Filión. ¡Adelante! ¡Bienvenido! Buenas noches. Bravo. Buenas noches, Pato querido. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Pato querido. Bien, ese es tu... Tu asiento. Tu banco suplentes. Sí, 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 es altísimo. Igual nosotros dos no nos lucimos por la estatura. Pero bueno. Yo por ser arquero tampoco. Eras de los petizos en tu época. No, que no se hacía mucho hincapié en esa época. O sea, no importaba si era alto o bajo, tenía que atajar. Hoy, si querés comprar un arquero, dicen, no te apuntan cómo ataja. Sí. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Pero no es basquetbolista, es arquero. O sea, tiene que ser... Sí. En Europa, tiene que tener destreza. En Europa tienen esa onda, ¿viste? Y vos cuando miras... ¿Qué pasó? Arranqué bien. Me faltan 2 horas. Eso es por irse con otra. Así le pasa con las mujeres, que está dejando todas las cuotas alimentarias de tantos hijos. Pato querido, vos cuando ves un arquero que no conoces tanto, lo ves un ratito y decís, bueno, le falta. O sea, ¿le sacás enseguida el boleto o tenés que verlo en mucho tiempo, muchas situaciones? No, no, yo me tocó con el profe Pekerman. Sí. Estar 10 años en las juveniles de la selección. Con el tema arqueros. Y bueno, más o menos conozco el tema. Y ahí rápidamente había que hacer un diagnóstico. Y tenés que claro, hacer, porque no hay mucho tiempo de formarlo. Claro. Y sí, hay cosas puntuales, ¿viste? El carácter, la presencia. Por ahí, si se equivoca, que no se caiga anímicamente. Claro, que se la banque. La voz de mando. Es bueno. ¿Quién se caía anímicamente si le metían goles? No, una persona que no es arquero, es arquero amateur, que se deprimía. Oh. Pero está bueno que el arquero sea capitán también. ¿Es un buen combo tener atrás al capitán y arquero? Es cuando lo ponen, muy buena pregunta. Yo he sido capitán, pero más que nada te eligen capitán al arquero porque está lejos de todo el arquero. Claro. Entonces no puede participar enseguida. Claro. Pero muchas veces lo eligen porque... maneja el vestuario, es buen compañero, es referente, es un líder positivo. Entonces, como un premio y también para que... Y estar lejos de la situación, ¿qué es la ventaja que le da? Y no poder decirle a... No interviene, claro. No interviene con el referee. Claro. En la jugada. Es un puesto para eso medio incómodo. Bueno, el Dibu el otro día mostró que juega en toda la cancha y en la tribuna también. Sí, pero en la tribuna del lado de afuera lo tuvieron que traer un poquito. Cuando se fue a defender a los... A los hinchas argentinos. Ah, fueron todos los muchachos. No, una locura. Sí. Pero fue una cosa... Sí, sí. Que no debería pasar y que espero que lo controlen para siempre, porque si no... No, ya había pasado 20 días antes con River Fluminense también. Sí, es que son nerviosos allá. Sí, la policía es nerviosa. Yo hoy hablé con un colega tuyo, me preguntó de eso. ¿Qué era, un enano? periodista, ¿un periodista? ¿Un colega tuyo? Uno de está allá abajo, como yo. Y nadie. Yo le dije que... Está influyendo mucho en el carácter del brasilero la pérdida de la corona. No esa, se lo bancan. Esa corona que le quedaba tan bien al negro Pelé. No, y aparte la sostenían con el tiempo. Claro. No importa el resultado si eran campeones, pero era como que seguían estando ahí. 5 títulos del mundo. Claro. Y han perdido todo eso. Se comieron 7 contra Alemania en la Copa del Mundo en el 2014. Perdieron contra Argentina. Y eso es que están un poquito más sensibles, digamos. Perdieron la corona. Hoy en el claro. Más enojado, fútbol, sí, es así. Sí. Entonces, ahora, nosotros estuvimos enojados ¿cuánto con nuestra selección? Injustamente, sí. ¿Eh? Pero sí. ¿Te acordás que había como la selección anterior, había como un enojo, que no gana, que no gana? De pronto Copa América, campeón del mundo, la mejor selección del mundo. Sí, ¿es sí, así? Sí, sí. Bueno, pará, antes, atajate esta, mirá. Karin, sí. Buenas noches. Buenas ¿vos que sos noches. Gallina? Sí, lo vas a presentar gracias. Con ganas. Hoy lo vas a hacer con ganas. Le dijeron hoy voy a la disfrutar. Hoy sí. Karin, en la pasada, sí, de sí. Todo le muy dijeron. Muy contenta de tener al Pato Filión. ¿Un poco nasal está? No, estoy contenta. No, para nada, estoy muy contenta, muy contenta. ¿Qué pareció? Vamos a empezar a repasar algunas de las mejores atajadas, porque no van a entrar todas, pero vamos a ver algunas, como por ejemplo en el estadio de Wembley, en Argentina, Inglaterra. Vamos a ver una semifinal también contra Estudiantes de La Plata. Y por supuesto, ¡epa! No puede faltar alguna de las final del año 78 cuando salimos campeones. Mira. We'll be right back.
¿Eras consciente de lo que volabas? No era consciente de muchas cosas deportivamente hablando. Y hoy, con el transcurrir del tiempo, sí. Me halaga haber hecho lo que hice, por el reconocimiento de la gente. Creo que también las redes y eso hace que uno no tenía un feedback, vos no podías tener un feedback muy rápido de... No, pero yo siempre fui de recorrer el país, claro, a dar charlas, claro. Voy a dar clínicas y estoy mucho en contacto con la gente. Por ejemplo, yo si tengo que viajar en colectivo o en tren, lo hago, no tengo problema, estoy en contacto con la gente y siempre recibí buenos elogios. Bueno. Sobre todo afecto, porque podés atajar bien o mal, pero el afecto es superior. Me ha pasado que cosas que me han paralizado. Un hombre mayor que me ve, me abraza y se pone a llorar. Y no sé cómo manejar esa situación, pero el fútbol tiene esas cosas. Sí. Tiene una llegada tremenda que yo, estando en actividad, no me lo hubiese imaginado nunca, ¿no? Y aparte, cuando estás en actividad, en general le pasa a los jugadores, están más recluidos porque están concentrados, viajan, no están por la calle sueltos, en general están ocupados. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero es bueno el reconocimiento, no solamente de la gente, porque estamos hablando del Mundial 78, pasaron 45 años. Increíble. Del retiro mío, 22 de diciembre del 90, pasaron 33 años. Un montón, claro. A mí me parece increíble. Pero seguís estando intacto para la gente, sos pato Piriol, o sea, no hay duda. En mi mejor momento, muchos periodistas me preguntaban, ¿te sentís el mejor? ¿Te considerás el mejor? Sí. Y yo le decía siempre, el sabio te va a poner en el lugar que corresponde. ¿Y quién es el sabio? El tiempo, le decía yo. Mirá qué bueno. El tiempo te va a poner en el lugar que te corresponde. Y ha pasado mucho tiempo y soy un agradecido. ¿Quién te forjó ese temperamento o esa manera de pensar? ¿Quién te la dio? ¿La conseguiste solo? ¿Alguien te ayudó? Porque eso uno no lo piensa un día mientras está durmiendo la siesta. Yo me traslado al debut mío como arquero. Pero te comiste 6 en el debut, Pato. Explícame, ¿cómo se sale de ahí? Con cariño te lo digo, ¿eh? Ahí me di cuenta. Digo, si yo debuto con 6 abajo, no vuelvo más. El bostero le sale por los 4 costados. No, ¿qué bostero? Ahí. No hay bostero. Fue el 1 de mayo de 69, con 18 años. Y ahí me di cuenta en la adversidad de la rebeldía que tenía. Y esa rebeldía me ayudó... En Quilmes, ¿no? 6-3. Sí. Ahora, bueno, basta, no, siga el dedo, dale a la torta de chocolate dulce de leche. Fue en la cancha de Boca. En la cancha de Boca contra Huracán. Sí. Bueno, pero escuché una cosa. No sabía. Yo me imagino cuando uno debuta en primera, todo lo que hay alrededor, familia, amigos, técnicos, compañeros, vamos, y de pronto... ¿No te va bien? Si yo te cuento cómo debuté en primera, vos no lo podés creer. Contámelo. Yo el día sábado jugué en la quinta división. Dormí a la noche en la pensión solo con algunos chicos del interior. No estaba con mi familia. Claro. La pensión que no tenía teléfono, no había televisión. Nada. Bueno, nada. Me levanto el domingo a la mañana, caen dos dirigentes en un auto a la pensión. Me dice, ¿cómo estás? Bien. Dice, bueno, vamos, que Florencio Doval, que era el técnico de la primera, dice, Florencio quiere hablar con vos. ¡Upa! Y dijiste, ¿qué querrá decirme? Fui, me puse una ropita, me llevaron al restaurante, que estaban todos los jugadores de primera, con Florencio Doval. Y vos los veías como grandes, además, ¿no? Que yo nunca había hecho, a eso voy. No me prepararon, mentalmente ni físicamente. No es que yo hice... 10 o 15 entrenamientos con ellos. Nada. Claro, nada, no los conocía. Yo el día sábado jugué en la quinta división. Claro. Y el domingo me levanté, almorcé con ellos, que no los veía de la cancha nada más. Fue muy traumático. Y sí. Hoy uno trabajando en la docencia ve cómo los preparan. Hay departamento de psicología. Claro, hay que prepararlo psíquicamente Nutricionista. Claro. Departamento de todo ahí, ¿viste? Aparte, vos habías jugado el día anterior. Yo creo que no le pasa a nadie que juegue un partido un día anterior y el otro día la primera. El técnico, cuando llegué ahí, lo primero que me preguntó fue, ¿cómo dormiste? Claro. Bien. ¿Y estás golpeado? No. Ya está. Está perfecto. Bueno, vas a jugar en primera. Sentate con un muchacho. No, claro, pobre hijo. ¿Cómo no va a dar 6 goles? 6 goles, nada. Aparte, no le pude avisar ni a mis compañeros de la pensión,
Claro, porque no volviste. Claro. Ni a mi familia. Claro. Nadie. No, fue muy traumático. Ay, Dios. Bueno, de eso salí, traumático. Salí de eso. Sí, vamos obvio. Al Mundial 78, ¿no es cierto, Karina? El abrazo del alma también. Exactamente, vamos a recordar imágenes del Mundial 78, la primera Copa del Mundo que consigue Argentina, acá en Argentina, en un momento histórico complicado del país también. Así que vamos a ver algunas de esas atajadas de la muralla que era Filiol en el arco de Argentina. Y por supuesto, vamos a recordar ese momento histórico en la final con el abrazo del alma que lo tiene en su remera el Pato en este momento. Así. Terminé el partido cerca de la media luna, se me aflojan las piernas, caigo arrodillado, me cruzo de brazos y tengo la imagen de Dios delante mío. Viene Tarantini, se arrodilla delante mío, me abraza. Viene un chico que le faltan los dos brazos y se tira encima de nosotros dos. Es una película, ¿eh? Uno lo, como está relatado ahí, y lo que hemos visto es una película. Claro, porque todo el mundo, obviamente, hace hincapié en el abrazo, del alma, pero yo digo que nace cuando yo caigo solo. Claro. Yo soy muy católico y, bueno, cuando estaba solo así arrodillado, se me aparece en la imagen de Jesucristo. Fue una cosa, se me eriza la piel. Obvio. Fue una cosa única, fuerte, hermosa, divina, irrepetible. Claro. Y después sí viene lo otro, ¿no? Siento que alguien me toca en el conejo. Y después Víctor Dalacchia, que siendo muy pequeño sufrió un accidente, perdió los dos brazos. Y bueno. Qué loco, ahí... porque si esto pasara hoy, dirían está armado. Viste que hoy se habla mucho de todo que está armado para las redes, para la prensa, para la publicidad. Yo creo que nadie puede pensar que en ese momento alguien hubiera armado algo así. No, y lo terrible, el testimonio más elocuente es de que hubo invasión después del partido. Claro. Había invasión de gente sí. Y nadie se interpuso porque esa foto está limpia. Sí. Una cosa increíble. Es verdad. Sí. Ahora, lo loco también es que vos saliste campeón del mundo y estabas solo. Está bien que el arquero está más alejado de los jugadores y todo, pero estaba solo. Sí, pero yo 5 minutos antes que termine el partido, veo el fotógrafo del gráfico en mi palo derecho. Sí. Don Ricardo Alfieri. Tenía un pañuelito amarillo colgado acá siempre. Lo veo a don Ricardo ahí. Y a mi izquierda, al palo izquierdo, lo veo a Víctor Dalacchia. Ah, mirá. Después yo le pregunto, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Cómo llegó? Claro. Él se tiró de la tribuna. Se tiró, ya le había enseñado cómo caer todo. Se hace un bollito, se para... Y estaba la policía en esa época con los perros en la claro, pista. Sí, claro, obvio. Sí, obvio. Y lo vieron ahí y lo dejaron. Increíble. Y se fue despacito, se quedó en el palo izquierdo, que lo veo, y don Ricardo Alfieri que saca la foto claro en el palo derecho. Ahora, qué loco para vos, qué fuerte, claro. Que trabajás con tus manos, con tus brazos, en el medio de un partido, tener al lado una persona que le faltan los brazos. Digo, es muy fuerte. Y la imagen de Jesucristo, en el momento terrible... que estaba viendo nuestro país con las torturas, las muertes. Siempre fuiste muy consciente de eso. Siempre estuviste muy... Y como esa aparición ahí, después con el tiempo, nos enteramos de todo. Sí. Ya que a pocos metros sí, claro. Sí. Hacían todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero fue muy lindo, bueno. Y la inmortalicé. La uso. Es que está inmortalizada en la gente. Así vos no tuvieras esa remera y así nosotros no hubiéramos recordado estas imágenes. La gente lo sabe, lo tiene en su memoria. ¿Y cómo llegás a ese equipo, a esa conformación, a la selección? Y yo entro por la ventana. Muy bien. Buena pregunta. Va a chorear un par de botines y como lo agarraron adentro, esa es la venganza por haberlo ido a buscar una mañana y decirle, ahora vas a primera. En el 75 empieza el Flaco Menotti con todo el trabajo. Que desembarca en el 78. En el 78, claro. Bueno, yo estoy en ese plantel, hablo con César, bueno... ¿Para qué otros arqueros? Estaba Hugo Gatti,
La Volpe y Baley. Eran tres. Chocolate Baley. Claro. Bueno, yo quedo desafectado de todo ese proceso camino al Mundial 78. ¿Te desilusionó? ¿Vos querías estar? Oh, obviamente. Lo amo, a Menotti lo amo. Lo amo. Quedo desafectado. La rompo en River. Ah. Era una cosa... Sí, mal que te pese a vos. La rompo en River y la gente me empezó a pedir. El periodismo me empezó a pedir. Ah. Pero fue 75, que fuimos bicampeones, después de 18 años, 76, 77... O sea, costó. Mucho, mucho. Pero la gente se... Termina el año 77, para la fiesta más o menos terminó. Estábamos ahí a 6 meses, sí, del campeonato del mundo. Estaba fuera yo. Estaba fuera. Sí, desafectado. Sí. Viene el de gráfico, antes de las fiestas, se venía de las fiestas. Me dice, Fillol, te vamos a hacer un reportaje. Digo, bueno, fenómeno. Dice, porque fuiste no el mejor arquero, fuiste el mejor jugador del año. Ah. Por puntaje, ¿viste? Sí, 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 sí. Digo, bueno, fenómeno, gracias. Dice, bueno, mañana nos vemos, dale. Dice, y la vamos a hacer con el flaco Menotti. ¡Oh! Ah. Yo a este lo tacleo, sí, lo agarro y no lo suelto. Dice, porque el flaco va a ser el técnico que va a dirigir nuestra selección por primera vez en la historia. Dice, bueno, pero ustedes saben que yo con César... Yo no quedé desafectado. Estoy desafectado. Claro, el Sarasa. Bueno, no. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el flaco? Le pregunto yo. No, sí, el flaco dice que sí. Te estaba tanteando. Quería ver cómo eras vos. Bueno, se hizo la reunión con César. Y hablamos ahí, preguntaban muchas cosas, el periodismo y gráfico. Que en ese momento era la Biblia del fútbol. Sí, claro. O sea, era la revista. Entonces, en un momento me preguntan, ¿estaba César ahí? Y yo acá, sí. Me preguntan si me gustaría estar en la selección. ¿Qué presión? Y yo digo, sí, ¿cómo no? Sí, no, claro, estoy desafectado, pero claro. Me encantaría. Sí. Pero creo que es tarde porque me perdí todo el trabajo, el proceso. Las giras. Ah, claro, claro. Ah, los entrenamientos, y todo. Y bueno, y entonces le preguntan al flaco ahí, ¿es tarde, César? Sí, en tiempo sí, dice, pero yo tengo una lista de 35 jugadores. Sí. Que la voy a presentar ahora. Y llegado el momento, desafecto. Entonces habría lugar para... Sí, para dentro, la lista, por lo menos. Claro, para tener la lista. Pero me dice César, muy bien César Menotti, me dice, si yo lo incorporo a usted ahora, sí, usted entra como cuarto arquero, porque está Hugo Gatti. Sí. Está Baley, está La Volpe. Si yo tomo la decisión de incorporar a usted, usted entra como cuarto arquero. Claro, ya sabíamos que teníamos tres para que parezca, claro, un accidente. ¿Y qué te parece? Bárbaro, digo yo. Yo bárbaro. Como crudo. Yo quería, ¿cómo eliminarlos, viste, a los tres anteriores? Una vez que estabas ahí, ya era... Bueno, entonces me dice, lo esperamos en la Villa Marista el 5 de enero que empezamos a trabajar. Y ahí empezó el proceso. 5 de enero. Ahí yo me... Regalo de Reyes era. Me incorporé. Por eso entré por la ventana. Mm. Bueno, alguien que también se dedica a atajar hasta ventanas, te quiere mandar este mensaje, vos, mirá. No sabía. Pato querido, bueno, nada, qué decirte, ya lo sabes todo lo que te quiero, ya lo sabes que sos mi ídolo de la infancia, que he tenido el placer de compartir, aunque sea unos meses, ahí el River con vos. Bueno, para mí, el mejor arquero, el que cuando me preguntan por qué fuiste arquero, yo digo que fui por el Pato Fillol, realmente un monstruo del arco, y bueno, gracias por tu amistad. Gracias por todo lo que le diste al fútbol argentino, y espero que siga la buena vida. Un verdadero monstruo del arco argentino que hizo historia, que fue decisivo en la primera Copa del Mundo en el año 78 para que Argentina se coronara por primera vez campeón del mundo. Pato querido, te quiero mucho, un beso grande y bueno, pasala lindo que seguro ahí te van a tratar muy bien. Pero vos sabés que es muy fuerte lo que se logra en el deporte, que ustedes son la causa de tener Goicochea, Dibu Martínez, hablo del arco, pero en todos los puestos. Los ídolos deportivos forman a otros ídolos deportivos después. Sí, por ejemplo, Sergio jugó la final de la Copa del Mundo. Sí. Atajando penales, la rompió. Sí. La rompió. Por eso quedó en la memoria de todos nosotros, ¿no? Sí. Pero Sergio, por ejemplo, trae la Copa del Mundo acá y él no la puede tocar. Habiendo sido figura,
Todo porque la pueden tocar supuestamente los campeones, nada más. Claro. Pero quedó la historia de nuestro fútbol, yo lo amo a Sergio. Y la historia de la selección es una historia muy grande y todos tenemos lugar. Diferente. Todos tienen un pedacito aparte, ¿no? Claro, yo digo lo mismo de River. Yo tengo una porción dentro de la historia de River también. En los procesos deportivos. Claro, Boca también tiene una historia muy grande. Sí, todos los clubes. No lo quieras compensar. Y entramos. Estamos hablando de River. Y entramos todos. Entramos todos dentro de esa, ¿quién esa historia. ¿Quién fue tu ídolo cuando vos eras chiquito? ¿A quién veías en el arco atajar y decías, yo quiero volar como ese? No veía a nadie. ¿A nadie? Estaba en el campo, jugaba con mis amigos en el potrero. ¿Cómo te hiciste arquero? ¿Y en el potrero? Voy de Monte, de San Miguel del Monte. Me voy a probar a Quilmes. Yo potrero 100%. En el potrero juega al centro, al arco. De cualquier claro. Juega. Soy 100% potrero. Me voy a probar a Quilmes con un amigo, con Néstor Bustos, un monstruo. Voy por él. Lo van a buscar a Monte a él. Sí. Y yo me prendo. Claro. Lo acompaño. Y bueno, quedamos los dos. Y el día de entrenamiento venía el señor con la carpeta. ¿De dónde soy? De Chacabuco, puesto, pa, vos de Santa Fe, vos, ¿vos? San Miguel del Monte. Y dice, bueno, puesto, me dice el tipo. Y el que quiera. Y le digo, de arquero de número 5. Lo agarré en un mal día al tipo, ¿viste? Se enojó. ¿Qué se cree? Dice que está. Claro, aparte de arquero número 5. Bueno, pero. Arquero, le digo. Ahí nació el número 5. Me decidí. Y ahí nació el número 5. Ay, Dios. ¿Eh? Ahí nació el número 5 también, ¿no? No, pues fíjate vos la historia después cómo es. Porque él jugó toda su vida con el número 5. Con el número 5 en la espalda. Después que en la primera Copa del Mundo me toca el número 5, mirá. Mirá qué loco. Y bueno, me retó el tipo. Dije, arquero. Y ahí empezó el arquero. Impresionante. Tenía 13 años. Pero qué loco tener encima un puesto chiquito de arquero, que no es el más común, y que vos sin haber mamado el fútbol como muchos habrán visto en la tele o en otras canchas, terminaste siendo arquero. Después cuando vine a Quilmes, que empecé en Quilmes, que me dieron la pensión, todo, yo estando en Quilmes, los domingos iba a la cancha, nos llevaban la gente de Quilmes a la cancha. Y ahí empecé a ver al mejor Mario Agustín Ceja. Sí. Ahí me encandilé con Mario. Entendiste lo que era ser arquero. Claro, pero ya me había decidido. Claro, empezaste a construir tus ídolos. Eso. Muchas veces me preguntan, ¿pero cómo no tenías ídolo? Y no. Y no, porque estaba en el campo, pobrecito. Se dijo, claro, 5 arqueros y bueno, dale que va. Ahora sí, Karina, ¿dónde nos vas a llevar? Bueno, estamos hablando de los mejores arqueros del mundo, que son nuestros, por supuesto. Y hace poquito, hace un año casi, tuvimos la tercera Copa del Mundo de las manos y del muslo del Dibu Martínez. Así que queremos hacer una especie de paralelismo con Pato Filiol, que nos trajo la primera, y el Dibu Martínez, que nos trajo la tercera. Mirá. Por adentro, Nesquens. El cabezazo. ¡El remate Filiol! Ese pie largo, ojo que pasó. Con la manito, con arquero, tapa el Dibu. ¿Cuántas cosas enseñaste sin darte cuenta que estabas enseñando? Sí, pero ahora me sirve, te decía, yo recién hago muchas clínicas. Mm. Sí. ¿Qué es? Conferencias o clínicas de arquero. Ajá. Y uso mucho estas dos atajadas. Mm. Y digo, bueno, ustedes fíjense, la cara del Dibu Martínez. Sí. ¿A quién estaba mirando en el momento que tapa la pelota? Por acá hay un problema con los arqueros. La mayoría en el mano a mano o cierra los ojos o da vuelta la cara. Entonces digo, fíjense la cara del Dibu Martínez. Y el Dibu está así. Le está mirando al francés. Está increpando. Al jugador. Claro, lo está mirando. Está esperando la pelota. Sí. Y digo, bueno, ahora fíjense en la tajada mía a Ressenbry, que son muy similares. Yo estoy ahí con Ressenbry y yo lo estoy mirando. Qué loco eso, ¿eh? Claro, no, pero
¿Eso qué pasa? ¿El arquero hace que intimida si vos al jugador? O cerrar los ojos, te vas de la jugada. Claro, te anulás. Claro. Y el Dibu lo está mirando así el francés. Ese es el gran mérito. Y bueno, me sirve para hacer mucha docencia, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Y tenemos, qué bueno. ¿Argentina eso. tiene buenos arqueros? Sí, la historia. Porque venimos con... La historia del fútbol argentino es brillante en arquero, pero igual, una opinión muy personal mía, la mesa de los arqueros en la historia no es muy grande. Es una mesa chica. La mesa chica. No, y aparte el arquero es el que más dura en los equipos. Claro, yo tiene más larga vida que un jugador. La mesa de la historia del fútbol argentino para mí es chiquita y entra Amadeo, entra el Diego Martínez y entro yo por ahí, si me dejan. Es muy chica. A pesar de la historia rica que tiene en ese puesto Argentina. Pero obviamente que los títulos mundiales te elevan. Sí. Amadeo no fue campeón del mundo, pero fue el que nos enseñó a todos nosotros... ¿Cómo ser arquero? El formato del... Claro. Claro. ¿Vos querés ser arquero? Sí. Mirálo a Amadeo. Mirá vos. Es algo, lo de Amadeo es algo histórico, ¿no? Bueno, también fuiste campeón en los clubes, así que Karin seguramente nos va a hacer un recorrido, ¿no? Exactamente. Vamos a ver algunos triunfos en los clubes en los que jugó Pato Filiol. Vamos a ir, por supuesto, a recordar el glorioso año 75, cuando fue campeón con River Plate, después de 18 años que River no salía Ay, campeón. Se me cae la baba. Y me late fuerte el corazón. Es terrible. Lo vamos a ver en el Atlético de Madrid, en el año 85, cuando ganó la Supercopa de Europa, y también en Racing, en el año 88, con la Copa Sudamericana, mirá. Está hoy ya al frente de River Plate, Ángel Labruna. River le gana Boca por 1-0. De la cantidad de público que se ha ubicado dentro del terreno de juego para dar la vuelta olímpica. Actitudes de los arqueros de antes y los de ahora, que recién lo comentábamos recién, ¿no? Que el arquero de ahora ataja y se tira al piso, se queda a vivir. Ay, me pone mal a mí. Levantate, nene. Porque hubo una época posterior a tuya que el arquero se levantaba rápido y salía jugando. No jugando él, sino que la ponía un centro, sacaba con la mano. O sea, había un contraataque rápido del arquero, pero no se usa más. No, no se usa más. Como que es raro. ¿Por qué? No sé. El Pato Bontancieri, me acuerdo, era uno de los... De los buenos que sacaba la pelota rápido. Pero pegaba bien el Pato. Tenía buena pegada. Sí, sí, pase gol tenía siempre. Sí. Pero ahora cambió, es como que se quiere controlar el partido todo el tiempo. Está permitido con la llegada del VAR, habrá sido, no sé. Yo igualmente hago clínicas de arquero y eso no lo puntualizo, no lo tengo dentro de... Pero el técnico seguramente le pide, una vez que se agarra la pelota, quédate a dormir. Digo, no es un tema de decisión del arquero, me parece. Sí, lo hacen. Con los chicos que alcanzan la pelota. Sí. Claro, que van. Lo hacen desaparecer. No encuentran pelota. No hay Volvo, no hay pelota. No hay pelota. No hay ¿Qué nada. Pasó? ¿Dónde están? Y fue cambiando todo, la regla. Igualmente, las reglas que ha cambiado la FIFA a través de la historia son pocas. Sí. No son muchas. Son detalles. Pero las que ha cambiado están en contra del arquero.
¿Por qué? Para que haya más goles. Claro. Ah, claro. Para que no sean aburridos. Para que sea entretenido el partido, claro. En el 78, por ejemplo, Pasarela me daba y yo lo podía agarrar con la mano. Claro, eso es harta prohibido. Esa regla la sacaron. Mm. Esa regla la sacaron. Solamente con la cabeza te la puedo dar. Para que la agarre con la cabeza o con el pecho, o que vos la manejes bien el pie. Mm. El tema de que el arquero maneje bien el pie es fundamental. ¿Y qué cambió, hablando de, futbolísticamente, de los penales? ¿Cambió algo? El arquero... ¿Tiene una lista ya de cómo patean los que van a patear? ¿Sabe a dónde tirarse? ¿O ya le dijeron, mirá, ahora con sí. este tirate a la derecha, con este tirate a la izquierda, con este...? Con la tecnología, sí. Está el preparador de arqueros que mira video y copia. Pero antes no había tecnología. ¿Pero quién te decía, para mí este va a la derecha, no, o no te decía nadie? No. Yo tengo el récord de penales atajados. ¿En serio? Y no me han catalogado nunca como atajador de penales. Cuando me hicieron el libro... Editorial Planeta, me hizo un libro hace 7 años. Yo me había retirado y sabía que había atajado muchos penales. Pero no sabía cuántos. ¿No sabía cuántos? Claro. Entonces le pido a la editorial... No, me haces una gauchada, ¿me lo contás? A la Editorial Planeta le pido... Digo, ¿por qué no contratan un especialista? Sí, sí, algún periodista que pueda investigarlo. Y, claro, y contrataron uno. Digo, así lo ponemos en el libro. Bueno, me llamaron a los 15 días, 20 días. Y voy para la editorial y estaba el tipo ahí. Tenía todos los penales míos. No. Y yo me acordaba de todo. Del primero y del último. Qué vara. Y yo calculaba más o menos que había atajado 40 penales. ¿Y cuántos que de eran? Que era un montón. Sí. Pam, pim, pim, la lista. 53 penales. Mirá. No sé si no es récord mundial. Qué grosso. No sé. Lo queremos en el Guinness, si es récord mundial. O sea, ¿cuándo sentiste que eras arquero? Porque con el debut habrás dicho, me dedico a otra cosa. No. ¿Cuándo dijiste...? Quería la revancha. Quería la revancha el otro día. Que eso es lo que, después con el tiempo, también lo aprendí. El fútbol da revancha. Da revancha, tal cual. Sí, y yo sin saber, yo quería la revancha el otro día. Te quedaste calentito deportivamente como diciendo, muy. Soy más que esto. Dolido, sí. Dolido, muy dolido, sí. Pero me salvó la vida Quilmes, porque a cualquier arquero, a temprana edad, sí, que le haga ese que arranca así, sí, lo saca. Y Quilmes me bancó. Claro. Cambiaron de técnico. Después de ese partido vino Carmelo Fraone. Sí. Y hablé con él y me dijo, usted se va a quedar, pibe, con nosotros. Pero ataje. Pues, se va a quedar. Vio cuando viene la pelota, se agarra. Se va a quedar nosotros porque los dirigentes me hablaron maravilla de usted. O sea que el partido ese no hacía tu carrera, era un mal partido, pero ya te venían bien. Sí, pero normalmente cuando te pasa eso. Chao. Bueno, así de que bueno, me quedé y Faraone con el tiempo me dio la posibilidad y ahí sí la tomaste. No, y te hiciste fuerte. Sí, ahora sí. Vamos a escuchar el saludo de un fanático, el Chavo Fuchs. Ah, colega, dice que colega mío, el Chavo. Sí. Recuerdo que fui a ver a River y lo primero que hice cuando terminé el partido, todos estaban con Francesco y yo lo fui a ver al Pato. Fue la primera vez que lo tuve enfrente, hace ya muchos, 40 años. En el 2008 fuimos a jugar a Famaillá, que era un partido entre Argentina y Bolivia, en el que iba a jugar Evo Morales, por eso me acuerdo. Filioli y yo estábamos en el mismo equipo. Y lo que atajó ese día el Pato, en Tucumán, una cancha llena, repleta, en Famaillá, en el interior de Tucumán. Impresionante. Nada, reemplazar al Pato era como salir a cantar después de Sinatra. Él jugó una final del mundo y jugó contra Temperley en la cancha de Temperley. Y jugaba igual, con la misma dedicación y con el mismo amor. Es un tipo que me ha dejado una enseñanza como de cómo jugar al fútbol en todas sus formas. Pato querido, sabes que te lo he dicho muchas veces a vos, tuve la enorme dicha y el privilegio de poder decirte todo lo que te admiro. Te veo como mi ídolo, como el tipo al que yo iba a ver. Yo te seguía porque quería ser como vos. Pero como vos no es nadie, ¿eh? Quédate tranquilo, nadie te alcanzó. Te mando un beso grande. Ahora, ¿cuántos Chavo Fuchs debe haber que no sabés? Sí, sí, pero me encuentro con mucha gente, te decía, que ando en la calle y me cuentan historias que son emocionantes. Ahí recién, cuando estaba hablando el Chavo, pasaron una estatua que me hicieron en San Miguel del Monte. Sí. Ah. Me la hizo la gente del pueblo.
Increíble. Hace, bueno, fue el 25 de junio, se cumplieron 45 años de la Copa del Mundo. Ah, y la Peña Los Eternos, que es una peña de gente del pueblo, sí, que son aproximadamente 30. Hicieron la... En enero de este año me invitan a comer un asado. Y bueno, voy a comer asado. Sí. Y ese día me dijeron, esa noche, ahí está la estatua. Esa noche me dicen, nosotros entendemos de que vos mereces un homenaje más grande. Le digo, pero pará, yo vine a comer asado, le digo. Claro, vine acá a reclamar. Dice, no, te queremos hacer una estatua. Yo dije, la pucha, era muy reciente lo del Dibu Martínez, claro, Copa sí, del Mundo. Claro. Digo, que le pase eso a Dibu hoy. Claro, sería más lógico, ¿no? Claro, pero han pasado 45 años, muchacho. Y por eso, claro. Si vos no des lo que hay, te hacemos una estatua. Nosotros, me dijeron. La Peña Los Eternos. Esa increíble. Y está buenísima la estatua porque vos hermosa, volabas así. Hermosa. O sea, vos volabas. No es que atajabas. Vos volabas. Sí. Me parece que uno... Las piernas. La materia prima mía era la pierna. Los genes de mis padres. Porque estuvimos hablando del tema de la estatura de los arqueros. Sí. Yo no era alto, pero llegaba... Por las piernas era... Pero volaba de palo a palo sin ningún problema. Claro. ¿Y cómo fue tu relación con Maradona? Que era otro, obviamente... No, referente. Maravillosa. Yo estuve con Diego... A pesar de tenerlo, lo tuviste enfrente... Yo lo padeciste también. Claro. Lo disfruté como compañero y lo sufrí como rival. Claro. Ah. Pero yo con Diego, claro. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 fuimos compañeros. Yo jugué toda la eliminatoria para ir a México. A México, sí, en el 86. En el 86. Quedé afuera de la lista. Iba a ser mi cuarto. Desafectado. Sí. Desafectado de la lista. Sí. Y bueno, fui compañero 8 años con Diego. Claro. Una maravilla de persona. Lo conocí en el 78, que ya... Siendo un pibito. Y sí, ya venía de ser cebollita. Bueno... Karin tiene información al respecto, ¿no, Karin? Sí, porque queremos ver imágenes de esa relación del Pato Filiol con Diego Armando Maradona. Ayer se cumplieron 3 años de su partida, así que queremos recordarlo. Y vamos a verlo justamente como rivales, enfrentándose en River y en Boca, y también en un partido a beneficio que organizó el Pato y que Diego fue parte también. Mirá. Y el gol más lindo también me lo hizo Diego Armando Maradona. En el año 81, en la cancha de Boca, de noche, cuando perdió 3 a 1. Para ahora, solo arco, solo le va a pegar, golazo, le va a pegar, le pegó. ¡Gol de Boca Maradona! Están saliendo los equipos a la cancha, encabezados por Ubaldo, Matildo, Filiol, Alonso, Bochini, Gatti, Filiol, Diego Armando Maradona. Otra vez, en un ratito nada más, va a volver a pisar una cancha de fútbol como jugador. Diego, te sumaste a esta fiesta, ¿no? Por supuesto, pero acá lo importante es la gente. Contento. La gente que viene a rendirle un homenaje a un señor como el Pato. Yo hablo así, me emociono muy, muy fácil, ¿no? ¿Qué sentís en este momento, Diego? Cariño por esta gente que viene a darle una mano al Pato, que viene a darle una mano grande a Lua. Pato, ¿esperabas esta concurrencia hoy? No, es emocionante, es lindo, la verdad que es lindo. Bueno, una gran ayuda le van a dar a Lua, ¿no? Sí, a toda la gente que está luchando con esta enfermedad, sí. ¿Estás contento? Sí, muy feliz. Era una campaña de Lua que era la lucha contra la bulimia y la anorexia. Claro, ¿no? Que no se conocía en el país. Sí, estaba como empezando a escucharse. Sí, la problemática, sí. ¿No? Mi esposa, Olga, descubre la enfermedad de nuestra hija. Mm. Que no se hablaba en el país de eso. Claro. Porque había leído un libro hacía muchos años de Diana. Sí. La de Diana que sí. Ella decía cuando era joven me sufrió. Ah, claro, sí. Tuvo problemas alimenticios, sí, claro. Y así se dio cuenta. Se dio cuenta, claro, por los síntomas de ella y todo. Y bueno, mira con la biografía de Lady Di. Sí, y bueno, y apareció a Luba en nuestras vidas. Hicimos un partido de homenaje. Diego, yo no lo había convocado a Diego para ese partido porque él venía de problema del antidoping, del mundial. Sí. Sí. Entonces yo no lo quise. Y no lo quería molestar. Claro. Diciendo... Y me llamó 2 días antes.
a decirte, ¿y? Y me empezó a insultar. Claro. ¿Cómo lo invitaste? No, es que no me cabe la menor duda. Papá, hijo de papá. No, Diego, yo... Bueno, yo te aviso de que me tomo un avión privado y voy a estar ahí. No te puedo creer. Y se tomó un avión privado y llegó al partido. Enojadísimo porque claro, ¿no? Sí, me quería pelear. Y yo lo había hecho para no, viste. Para no molestarlo. Sí, para que... Ya, venía del Mundial. Exponerlo, claro. 94. 94, sí. 94, sí. Del problema del doping y eso. Estados Unidos. ¿Y tenés muchos amigos en el fútbol? Pero amigos, ¿eh? No conocidos. Y que te sí, conozcan. Sí, tengo. Sino amigos que... Por ejemplo, en ese partido, estaba todo el mundo del fútbol. Sí, lo vimos a Alberto Alonso, llegamos a ver. No, todo de los que vi, así. Es jugadores. Sí, sí. Tengo amigos que serían de la vida porque estuve 25 años jugando al fútbol y pasé más tiempo concentrado, viajando y compitiendo que con mi familia. Claro. Claro, tu mujer te dice ahora, ¿por qué no te vas a concentrar un poquito? Claro, ¿cómo no volvés, sí, lateral? Fue una cosa, viste, una carrera. Yo amaba y amo al fútbol, obviamente, pero viví, le di todo al fútbol. Y hice muchos gente amiga que todavía me ve hoy, ¿no? Bueno, también disfrutás de tu familia. Hablando de familia, sí, tenemos este saludo. Bueno, Papucho, esta vez me tocó a mí. Quiero que todos sepan lo generoso, lo bondadoso y lo humilde que es mi viejo. Esos valores que nos inculcaste siempre desde chiquitos. Quiero decirte, pa, que disfruto mucho, mucho de ver tus atajadas, de ver cómo volabas. Porque volabas, viejo. ¿Te acordás cuando Lolo me preguntó, mamá, cómo hacía el abuelo para volar? Y es tal cual, volabas, viejo. Excelente, dentro y más aún fuera de la cancha. Orgullosa y eternamente agradecida de tenerte como mi papá. Te amamos, pa. Te amamos mucho. Gracias. La más chiquita, sí. Entonces, la más chiquita. Yo no había escuchado este testimonio y yo te decía hace un rato que volabas, pero sin saber que tu hija también y todo el mundo dice que volás. Claro, el tema, cuando me llamaron los Eternos para decirme queremos tu consentimiento para hacerte la estatua. Cuando yo le di consentimiento, empezamos a jugar con fotos, a ver qué fotos. ¿Cuál era? ¿Cuál iba a ser el...? Pues un montón de fotos, un archivo tremendo. Y yo dije, bueno, no elijan más, muchacho. Yo, si me hacen una estatua, quiero esta foto. ¿Y es la que dijeron? Volando. ¿Volando? Eso es volando. Pará, sí, y claro. Tu hija tenía un colibrí colgado de aro. Claro, sí, sí. Y quiero esta foto. Y estaba el chico, el escultor. Sí. Javier, dijo, no. Sotuyo. Pide joven. Y entonces digo, quiero esta foto yo. Y lo miro a Javier, la cara. ¿Qué? Digo, ¿te animás? Sí, sí, me dijo el pibe. Sí, claro, muy lindo para el equilibrio, para poder hacer la escultura esa. Porque pero, parece una foto, ¿eh? No, entonces, no. Digo, bueno, si vos te animás, me gustaría esa estatua. No te enojás, Javier, le digo, mostrame algo que hayas hecho. Sí. ¿Por qué? Porque estaba el tema de Mirtha Legrand, la estatua de Gallardo. Sí, claro, sí. Ya había antecedentes raros. Claro, entonces yo le digo, mostrame claro, algo que... Claro, que no se parecían mucho. Claro, ¿qué claro, me dice Javier? ¿Qué me dice Javier? Javier Sotuyo, que es el escultor. Sí. Me dice, no, yo hago tatuajes. O sea, nunca he hecho una estatua. Trabajo... Con cosas y eso. Pero cosas chiquitas. ¿Entonces? Claro. Digo, ¿y te animás? Sí. Y se animó y fíjate lo que hizo. No, increíble, porque hay que... Fíjate lo que hizo, una cosa impresionante. Sí. En el medio de la polémica con Mirtha por la estatua, con Gallardo. No, y por lo que se ve está todo bastante bien repartido, no hay nada raro. Sí. Sí. Qué bárbaro. Y el tema es... El tema que yo me cruzo con gente fanática, el tema es ese. ¿Cómo volabas? Claro. ¿Cómo hacías? No, sí, yo me quería claro, volar, no atajar. Claro, sí, sí. Increíble. Bueno, hay colegas y periodistas, Karin, que tienen algo para decir, ¿es verdad? Sí, tienen palabras de admiración, de
Ubaldo Matildo Filiol, así que vamos a escuchar a algunos colegas como Amadeo Carrizo, como Orlando Gatti, como Mario Kempes y también algunos periodistas como Julio Ricardo, como Juan Alberto Badía, hablando sobre sus aptitudes y también sobre cómo es como ser humano. Mira. La fama del Pato no viene a raíz del Mundial, sino que viene ya arrastrándola de antes, principalmente porque él juega en Buenos Aires, equipos grandes. Aparte que era un todoterreno. Fíjate que el Pato no solamente atacaba con los brazos, sino que la ubicación era muy importante. Y no era de esos arqueros que normalmente dicen, bueno, ataja bien debajo de los tres palos. No, porque él cuando salía se hacía respetar. Filiol, que fue otro de los grandes, el estilo de él era más para Boca que el mío. Pero cuando uno ataja de verdad, cuando uno ataja bien, no importa con qué lo ataje, lo puede atajar con la cara, con la cola, con el pecho, con las manos. El asunto es que la pelota no vaya a la red. No, hubo grandes arqueros en el fútbol argentino, como Filiol, que era un arquero que parecía que no se le podía hacer goles. Filiol tenía todo. Estamos hablando de el mejor arquero argentino de todos los tiempos y uno de los mejores arqueros del mundo. No vi nunca en mi vida nada parecido. Y la mayor virtud que ha tenido el Pato, yo como hincha de fútbol y de River fundamentalmente, es de preocuparme de la vista en el arco. Es de ocuparme del arco únicamente cuando tengo que gritar grande Pato, gracias Pato, impresionante Pato. Pero monstruo el Pato. El Pato era imposible hacerle gol. Yo creo que nadie sabe mejor cómo es el arquero como el back central, ¿no? Yo creo que junto con Amadeo fueron los mejores de la historia argentina. Tremendo, yo también. Yo veo a los pasarelas, a los perfumos, que los tuve como compañero. Y es emocionante. Te vi haciendo así como no, diciendo... Y era, no, era una tranquilidad, porque claro, sabías que les iba a costar más llegar a los otros. Y yo, bueno, yo hablaba mucho con ellos. Y se lo digo a los chicos hoy. En la docencia aplico eso. Yo les decía, ustedes son dos monstruos, me dan mucha tranquilidad, mucha seguridad. Pero honestamente, yo no confío en ustedes. Porque yo tengo que estar atento a un error de ustedes. Claro. Si yo me confío, puedo quedar más parado yo. Claro. Y yo no. Sabía que eran dos monstruos, pero no confiaba porque en el más mínimo error que tuvieran, yo tenía que estar ahí. No, aparte... Es una de las cosas que tiene que tener el arquero para vivir el partido. Leer el partido. Claro. También son cosas que uno aplica después con el tiempo en la... De la docencia, ¿no? ¿Sentís que vos le debes algo al fútbol o el fútbol te debe algo a vos o estar mano a mano? No, yo estoy en deuda. ¿En qué? Porque el fútbol me dio... Yo cuando era pibe quería jugar en primera. Ese era tu... Como cosa... Sí, sí, si lo logro ya está. Claro. Pero después me fue abriendo caminos, me fue dando oportunidades. Yo las fui aprovechando. Le di todo al fútbol. Todo. No me guardé nada. Y bueno, me dio mucho. Después, claro, cuando estaba en primera quería jugar en la selección. Claro. Y quería jugar Copa del Mundo y todo eso, ¿no? Y vamos para arriba. Pero soy un agradecido. ¿Y atajar afuera es muy distinto a atajar acá en Argentina? No. El talento no tiene edad, no tiene fronteras. El talento es talento en todos lados. Toma, aprendemos. Toma. Ay, eso no me venimos pasa, con no. Más saludos. Hay pocos futbolistas que marcan eras y que son leyendas. Bueno, uno de ellos es el Pato Filiol. El Pato Filiol es el querer ser arquero, el tener el buzo del Pato, es el ir a atajar un rato y decir que sos el Pato, volar como el Pato. Evidentemente el Pato Filiol cambió la historia del arco argentino. Y fue una de las grandes referencias del fútbol argentino. Si tenemos que armar equipos, de los mejores equipos de la historia del fútbol argentino, ahí va a estar el Pato Filiol. Pero no entre los 10 mejores, no entre los 5. Va a estar entre los 3. Y en realidad es él y el Dibu. Así que le quiero mandar un gran abrazo. Mis respetos. A todo esto se suma que estamos hablando de un tipazo. Un tipo bárbaro. Un tipo genial. Maravilloso. Con una conducta bárbara. Todo lo que querés de un deportista. Mientras lo digo, se me pone la piel de gallina porque eso fue siempre el Pato Filiol. Así que te mando un gran abrazo, te quiero mucho, Pato. Gracias porque fuiste una leyenda para el fútbol argentino.
Quiero acercarte, Pato Filiol, querido, un saludo muy especial. Y uno como simpatizante del fútbol, cada vez que ve una gloria como vos, lo único que tiene que decir es gracias, porque hemos sido depositarios de alegrías enormes, no solo con la casaca nacional, sino con la casaca del querido River Plate. Así que, Pato, querido, te mando un gran saludo y agradezco a Julián y a Carolina que me dan esta posibilidad de acercarte en este momento de tu participación en el programa. Este saludo, este agradecimiento, esta amistad de tantos años y esta consideración que has tenido siempre conmigo. El mejor abrazo, Patito. Qué lindo. Es una de las cosas que uno rescata, ¿no? Que me ha dado el fútbol. Obvio. Porque dice, te dio gloria, te dio vueltas olímpicas, te da reconocimiento con el tiempo. Sí. El soberano era. Claro. Así que eso es. Lo puedo disfrutar con mis hijos, lo puedo disfrutar con mis nietos, y eso no tiene precio. Sí, porque no tenés que esconderte. No tenés que decir, no vean esto del papá, no vean esto de la abuela. Es que a él le pasa mucho. Escondiéndote. Yo corto la luz estando en casa. No, listo, se cortó la luz. ¿Cómo te llevabas vos en tus épocas con la hinchada que gritaba atrás? A favor y en contra, porque por momentos puede ser un genio y por momentos te deben insultar o reclamar. ¿Cómo fue tu vínculo con la hinchada? Pero en pleno, o sea, no la hinchada en la calle, sino en el partido. Una relación espectacular. Cuando llego de Quilmes a Racing, que me compran en el 72, la hinchada estaba cerca del arco, claro. Ahí. Estaba muy cerca. Y yo era pibito, venía pelado porque venía de la colimba. Mirá. Claro, y voy al arco, me acuerdo, debuto, y me empiezan a gritar la hinchada. De Racing. Sí. Pibe, me gritaba. Mirá que acá atajó Mario Agustín Ceja, Y me tiraban con Agustín Ceja, que había sido campeón del mundo con Racing. Un fenómeno, Mario. Obvio. Y me tiraban con Mario, ¿viste? Y eso me ayudó a mí. Me ayudó. Paso a River. Y me empezaron a tirar con Amadeo Carrillo. Claro. Me tiraron con la historia. Con la historia. Pero ¿qué pasa? Yo se lo tomaba como un desafío. Claro. No es que me achicaba. Claro, sí, tengo que ser como ellos. Claro, y bueno, el tiempo me hizo demostrarle de que, bueno... Y algunos deben haber asustado. Mirá que acá atajó a Filiol. Seguramente. Ahora quedó ese duende, digo yo. Pero mirá que qué loco, porque es que me quedó los grosos te tocó en los dos clubes ahí. Sí. Y en una etapa de formación, porque te pasa ya de grande y decís, bueno... Pero de chico todo, viste, que uno escucha, se asusta, se agranda, de todo pasa. Bueno, ahí apareció Hugo Gatti. Fueron rivales mucho tiempo, ¿no? Pero rivales... Claro, a mí mucha gente dice no, porque Amadeo fue mejor o peor, el Dibu mejor o peor, pero yo no competí con ellos. Claro. Yo fui contemporáneo de Hugo. Claro. Un arquero inmenso. ¿Otro estilo? Otro estilo. Y picante como, para declarar. Claro. Como dijo una vuelta él, ¿no? Viene un tenía periodista... que ser más de Boca, que como que vos tenías aptitudes más para ser. Pero el tema de del Boca. Estilo sí. También es una cosa que... Sí. Que me pregunta la gente. Viene un periodista hace 5 años. Estaba trabajando en River. El Flaco Zagarzazu. Periodista muy conocido. Estaba trabajando para la revista River. Me dice, Pato, te quiero hacer un reportaje para la revista River. Digo, dale, Flaco, vamos. Fuimos a la confitería y empezamos. Y me hizo una pregunta que nadie me la había hecho. Nadie me la había hecho. Empezamos ahí, me dice el Flaco, ¿qué le diste vos a River que no le dio a Amadeo? No, es un compromiso. Amadeo le dio todo. Dice, ¿qué le diste vos a River que no le haya dado a Amadeo? Y no la pensé. Fui espontáneo, dije lo que sentía. Le dije, le di otro estilo. Claro. Y creo que la misma o mayor eficacia. Maravilloso. Otro estilo. Claro. Por eso todo, como claro, decía no es mejor Hugo. Ni peor. Uno tiene suyo, como claro. Decía Hugo. No es mejor ni peor, es otro estilo. Otro estilo y le decía, ataja con la cola, ataja con bueno, la cola. Bueno, pasa con Maradona y Messi. Claro. ¿Quién es mejor? Son los dos monstruos, pero son distintos. Pero yo con Hugo fui contemporáneo, competí con él. No con Amadeo ni con el Dibu, ¿no? Claro. Pero bueno, la historia del arco argentino es
Es maravilloso. ¿Y qué protagonistas los arqueros? Porque estamos nombrando figuras que siguen siendo reconocidas en el tiempo. Creo que Chavo Fuchs hizo mención a lo que yo pienso. Dijo algo del puesto del arquero o Rodríguez, no sé. Yo recuerdo bien que en la época del 75, sí, que yo empecé a incursionar en River, 78, había en el ambiente un tema, el arquero es el bo. Sí. El arquero es el dueño de la pelota. Claro. El arquero juega. No tenía porque... protagonismo el arquero. Porque... Al revés. Protagonismo yo, malo. Yo tuve la sensación, porque lo dicen ellos mismos, los periodistas de aquella época, que cambió la historia. Que hubo un quiebre. La figura del arquero. Del puesto. Claro. A partir del 78. Lo reivindicaste. Claro. ¿Cómo pasó con el Divo ahora? Sí, claro. ¿Cómo pasó con el Divo? Sí, hoy los chicos quieren ser el Divo. Sí. Claro, y en esa época todos querían ser el Pato. Sí. Hubo como una reivindicación al puesto de arquero. Qué bueno. Cosa que me puso muy... Con Goycochea también ha sido... Con Sergio. Sí, con Sergio también ha sido una reivindicación. Sí, por eso yo hablo, cuando hablo de la historia, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Muy enriquecedores. Decí tus redes, porque sí, vas a seguir con estas clínicas, con las clínicas, ¿no es y todo. Estas charlas que vas a dar por el país. Sí. Instagram, Facebook, ¿cómo te ubican? Arroba Pato Filiol. Arroba Pato Filiol, perfecto. Arroba Pato Filiol. Bueno, ahí te van muy a ubicar bien siempre. Gracias, Pato. ¿La pasaste por haber bien? De primera. Buenísimo. Gracias. Gracias. Aplauso a todos. Aplauso, ustedes. Campeón. Vamos.